Ya ellos han iniciado una huelga de hambre, ellos han iniciado esta manera de protesta por toda la situación de abuso que se está dando en el sistema. De tal manera que, si me permiten, vamos a darle lectura a la carta. Amado pueblo de Nicaragua, organismos internacionales y organismos de derechos humanos, escribimos con el único fin de expresar nuestro repudio total ante la condena injusta de Glenn Schlein y Brandon Lobo Taylor, caso Gaona. Por órdenes del gobierno de Nicaragua han sido culpados por un crimen que no cometieron. Hoy el gobierno ha demostrado ser descaradamente corrupto junto a la Corte Suprema de Justicia y los jueces que se atreven a destruir la vida del pueblo sin importarle nada. Ante esto informamos al gobierno de Nicaragua, a nuestro pueblo, a los organismos internacionales, que nosotros, los reos políticos, el sistema penitenciario, la modelo, los cuales vivimos bajo constante amenaza, sin ningún miedo, iniciaremos desde este mismo momento una huelga de hambre indefinida hasta obtener nuestra justa liberación sin importar la consecuencia. También exigimos la entrada al sistema penitenciario de los organismos internacionales, de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la OEA y los abogados defensores y a los abogados defensores. Agradecemos especial al resto de la población de reos que está en la otra galería por su apoyo y le decimos que ahora más que nunca necesitamos de su respaldo. Bueno, nuestra ley indica de que el sistema penitenciario debe ser humanitario y dentro de ese sistema penitenciario de carácter humanitario debería de haber una adecuada atención en salud de las personas que están siendo objetos del proceso, el ingreso correcto de los alimentos, que se les permita visita, que se les permita comunicación, que se les permita tomar sol. Todas esas situaciones no han sido aplicadas. Y si sumamos a esto, que han sido objetos de tortura, la cuestión es peor. Y entonces por eso ellos están demandando, pero con un carácter de urgencia y la forma en que ellos manifiestan ahí en su escrito su desesperación, están pidiendo que venga la CID, que venga las Naciones Unidas, que venga la OEA, están pidiendo que todo el mundo se haga presente, porque ellos ya no aguantan, literalmente esa es la palabra, ya no aguantan. Va a haber un momento ahí en que, bueno, consideramos nosotros que pueden estar otras situaciones, pues hay gente que está bastante molesta, bastante afectada, y algunos de ellos muy deteriorados en su salud.